esta feria que construyó el pueblo venezolano junto a su inspirador fundamental, el comandante Hugo Chávez. Hay veces en que no reconocemos las palabras. El sentido se escapa del sonido. Se trata de otra lengua, de idiomas que se encuentran para construir identidades trascendentes a través de una expresión humana, la literatura. Una y otra vez venimos a este encuentro en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que este año celebra su primera década en este ciclo extraordinario de democracia cultural fraguada por la Revolución Bolivariana. En esta edición se produce un quiebre virtuoso. Por primera vez, el país invitado de honor es de habla no castellana, la muy querida República Federativa de Brasil. Reconocemos así la extraordinaria calidad de sus letras, autoras y autores que desde el portugués u otro idioma de la riquísima diversidad lingüística que le caracteriza, legan al mundo un universo inexplorado por un buen número de lectoras y lectores en Venezuela. Sabremos más de Machado de Asís, Clarice Lispector, Mario de Andrade, Cecilia Meireles, de Gilberto y Paulo Freire, de Darcy Ribeiro, Vinícius de Moraes. Sabremos más de la Amazonía y de la extraordinaria cultura afrobrasilera. Sabremos más de lo que podemos hacer para que las múltiples voces que se manifiestan desde la escritura nos acerquen a una lectura común, acorde con los esfuerzos de unión política y social que vamos sosteniendo en nuestras manos. También sabremos más del Caribe nuestro, de la particular liturgia de Maracaibo y su lago, hecha en frases y oraciones de César Chirinos, este hombre del cuento, la novela y el ensayo que vistió al teatro venezolano con su mejor traje de etiqueta. Chirinos, esta voz exótica de la literatura contemporánea, este mago y sobre todo fabulador, como se denomina a sí mismo, nos sumergirá en su canto de agua palabra, en su afán creativo, de no buscar, sino de encontrar. Chirinos, además, integró, y yo quiero resaltarlo, junto a otros pintores, artistas plásticos y escritores del Zulia, a principios de las décadas de los 70, el grupo Guillo, y a finales de esa misma década, el taller del Telémaco, de cuya unión y propuestas nace el movimiento de los poderes creadores del pueblo Aquiles Nazoa. Lo particular de la obra de Chirinos reside en el manejo de lo que para la época es una novedosa propuesta estética, un manejo del lenguaje y la participación de muy variados personajes y situaciones característicos de la vida cotidiana regional y nacional. Todo ello aderezado con un toque humorístico que evidencia su conocimiento de las preocupaciones más íntimas de los seres humanos, a la par entremezclado con la narración de situaciones, historias y a través de los diálogos de los personajes. Se observa en casi todas las obras de Chirinos la reflexión poética y literaria, es decir, la teorización sobre el arte narrativo que practica, así como sobre la historia y el lenguaje. En lo relativo al tema central de esta Filben, en tanto garantes de los derechos culturales del pueblo venezolano y con las tareas que nos encomienda el Plan de la Patria, reflexionaremos sobre los desafíos que enfrenta la edición pública, ahondando en las experiencias editoriales y el entrecruzamiento cultural y literario necesario para la definitiva promoción de nuestro pensamiento, de nuestra creación. Honramos al más grande promotor de lectura que hemos tenido, al Comandante Supremo, que en su paso por nuestras vidas nos legó el mejor regalo que puede esperar un pueblo, el amor por los libros y el goce por la lectura. Ese niño que con su enciclopedia Quilet intentó saciar su sed de saber más, de comprender el mundo, se adentró en la lectura de cientos y cientos de libros que nos leyó con la ternura de un padre, con la convicción de un líder. Decimos con Chávez que vea el mundo cómo brilla la luz del pueblo de Simón Bolívar. Por 10 años la hemos visto brillar entre estas páginas, entre estas voces, en este espacio de paz y encuentro sensible, en este espacio cultural diverso, múltiple,
infinito en sus símbolos y en sus significados, generador de elementos amorosos y militantes de la palabra. Bienvenidas y bienvenidos a la Filben. Hoy tenemos libros, hoy tenemos patria, patria para siempre.